en el Nuevo Testamento, lo que nos dice la palabra de Dios. Gracias, hermanos, que el Señor me los bendiga. Los niños de 3 a 8 años pueden salir con sus maestros. En este momento van a poder salir. Y más adelante, hermanos, continuamos orando, continuamos pidiéndole al Señor que nos dé dirección y también trabajadores, personas que están dispuestas a trabajar en los diferentes edades. Más adelante podemos tener a otros niños también ser parte de este grupo. Gracias, hermanos, por cada uno de ustedes, y les invito entonces con la palabra de Dios, hermano. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, este es un mensaje que está dividido en dos partes, en dos secciones. Esta sería la primera sección de estos dos mensajes. La siguiente la estaremos viendo la semana entrante. Así que por lo pronto lo invito a que vaya conmigo al versículo 19 y versículo de Santiago 1, 19-21. El mensaje en esta tarde es titulado El comportamiento de la fe, el comportamiento de la fe, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Para aquellos que nos visitan a través de los medios sociales, también estará proyectada en sus pantallas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, porque es tu palabra, Señor, la que habla a nuestro corazón. Te ruego, Dios, que a través de este estudio, mi Dios, la podamos aplicar, podamos aprender de ella, podamos salir edificados de este lugar, poder decir, Señor, en nuestro corazón que ha sido bueno estar en la casa de Jehová. Te ruego, Dios, que por favor bendigas la porción de la palabra que vamos a estudiar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde. La manera de reconocer a un hijo de Dios la podemos observar a través de su caminar cristiano. Si esta persona camina en la voluntad de su Señor, podemos entender entonces el verdadero creyente se compromete a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El verdadero creyente se va a comprometer a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues sabe que podemos aprender mucho de una persona al leer el Salmo 119. 119, y si tienen la oportunidad, por favor, vaya al Salmo 119, ya que estaremos leyendo algunos versículos de este precioso Salmo. Iniciando por el versículo 1, donde dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Tenemos el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El deseo de todo creyente debe de ser alinear su voluntad con el Señor, con aquel que salvó su vida. En el versículo 14 del mismo Salmo 119: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Sabe? Por otro lado, podemos observar no solo al creyente, sino aquel que no es creyente, aquel que no tiene ningún deseo de acercarse al Señor. Lo encontramos en el versículo 155: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Mientras que el incrédulo evita la ley de Dios, el cristiano debe de buscar comprometerse a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El cristiano debe de buscar alinear su vida de acuerdo al caminar de nuestro Señor. El deseo de todo creyente debe ser caminar de acuerdo a la ley de Dios. Seguimos en el Salmo 119, y el salmista continúa escribiendo como un creyente, y en el versículo 30 nos dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Versículo 161: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Incluso cuando un cristiano que tiene el deseo de hacer la voluntad del Señor y hace algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que haber un deseo interno de querer restablecer su relación con su Creador. En el versículo 70: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Versículo 81: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra.
La suma de todos estos versículos la encontramos en el versículo 112, donde dice la palabra: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. No solo que encontramos la suma de estos versículos en este versículo 112, sino también encontramos en el versículo 97 la razón de por qué todos estos versículos. Versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Podemos llegar a la conclusión que el verdadero cristiano, el verdadero creyente que quiere poner activa su fe, llegará a la conclusión como el salmista cuando dice en Salmo 1:1, y él se deleita en la palabra de Dios. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea que sentado. Podemos concluir entonces que la postura de una persona acerca de la voluntad de Dios es una prueba constante de la naturaleza de su fe. Estaremos viendo esto con más detalle, pero la fe verdadera de una persona que ha sido salva mostrará un gran deseo, un gran interés de escuchar, y no solo escuchar, sino obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que nos estaremos concentrando en esta tarde. El día de hoy estaremos hablando y viendo acerca de la palabra de Dios, ya que el punto aquí es que si verdaderamente le creo a Cristo, creo y he creído en Él únicamente como mi Señor y Salvador, entonces voy a creer en su palabra. Amén. Si he dejado todos los rudimentos de tratar de agradar a Dios con las obras y únicamente recibo a Cristo como la única manera de poder llegar a nuestro Padre Celestial, entendemos entonces que vamos a obedecer la palabra de Dios. Todos estos pasajes de los cuales estuvimos leyendo el día de hoy habla de la fe verdadera, la fe en Cristo, la fe que salva, la fe que regenera. El domingo pasado a las 5 de la tarde estuvimos hablando acerca de la fe que regenera, la fe verdadera, la fe que salva. Y esto es lo que podemos entender al leer 1 Juan 3:10. Podemos distinguir la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no lo es. La palabra de Dios en 1 Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se fijan? Solo hay dos equipos: los hijos de Dios, los hijos del diablo. ¿No hay un equipo entre medio? No, pastor, no lo hay. Así que tenemos que considerar lo siguiente: por medio de la manera que un individuo responde a la palabra de Dios, se puede certificar la verdadera fe o la falta de ella. Por medio entonces de la manera como respondemos al mensaje, es que podemos entender cuál es nuestra fe. ¿Es verdadera o es una fe falsa? Primera de Juan 2:24 nos dice: lo que habéis oído desde el principio. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Recuerde, mi hermano, ¿qué fue lo que escuchó al principio antes de haber hecho una decisión por recibir a Cristo en su corazón? Usted escuchó el Evangelio, la predicación de la palabra. Usted la escuchó. La realidad de la fe, de la verdadera fe y continua obra en nosotros está ligada en una vida de obediencia. La palabra de Dios, fuimos obedientes en el momento cuando nosotros fuimos confrontados con el pecado que nosotros cargábamos. Alguien le enseñó por medio de la palabra cómo recibir a Cristo. Fue la palabra la que lo llevó a que usted hiciera una decisión por el Señor. A través de esta carta, la carta que escribió Santiago, este libro, precioso libro de Santiago, encontramos diferentes pruebas, diferentes maneras de cómo es que podemos probarnos a nosotros mismos. Podemos entender, sin necesidad de que alguien nos redarguya, únicamente la palabra de Dios, por medio de ella podemos ver tres diferentes pruebas y las encontramos en los siguientes versículos, pero únicamente nos vamos a concentrar en una de ellas. Primeramente, el primer examen que vemos al seguir la palabra de Dios en este libro de Santiago, primeramente vemos la prueba que lo encontramos del versículo 2 al 12. ¿Cómo respondemos a la prueba? Es una indicación de que nuestra fe es verdadera o no lo es.
La segunda la encontramos del versículo 13 al 18, habla acerca de la tentación. La tentación, ¿cómo es que respondemos a la tentación? Y por último, del versículo 19 al 21, lo que estaremos viendo el día de hoy, habla acerca de la prueba de la palabra. Y es aquí donde nos vamos a detener para estudiar en esta tarde. Es un estudio en el cual deseo que pongan toda su atención, ya que a través de este tiempo vamos a aprender cómo escuchar el consejo de la palabra. A través de estos versículos del 19 al 21 estaremos observando cómo es que reaccionamos a la palabra, y la siguiente paso es cómo obedecemos a la palabra. Estamos escuchando la palabra, estamos reaccionando a ella, la estamos obedeciendo. Todo esto lo podremos ver a través de estos versículos y deseo que pongan mucha atención. Piense por un momento, hermanos. La palabra de Dios es primeramente la que origina que nosotros lleguemos a ser salvos. Así como la palabra de Dios es el agente que el Señor utiliza para llevarnos a la convicción de pecado a través de Él. Y lo podemos ver como en el versículo 18, ahí mismo en Santiago, vaya conmigo, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por la qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos sido salvos por la palabra. Amén. Hemos sido salvos a través de la predicación de la palabra de verdad. Es la que Dios pone en nuestro corazón como una semilla incorruptible. El Señor viene y planta la semilla incorruptible en nuestro corazón. La palabra de verdad no tan solo está en nosotros en el principio de nuestra conversión, sino que la palabra de verdad nos continúa a través de nuestro peregrinar. ¿Sabe? La palabra de Dios es el poder en nuestras vidas. La palabra de Dios, hermanos, no solo es el poder en nuestras vidas, sino que nos alimenta en nuestro caminar. Continuamos alimentándonos a través de la palabra de Dios. Incluso el apóstol Pedro habla: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. Entendemos que es la palabra de Dios. Un niño recién nacido no le toma mucho tiempo para empezar a buscar la leche no adulterada materna, pero el niño continúa creciendo, continúa comiendo, continúa creciendo y continúa comiendo y comiendo hasta llegar al final de sus días, para finalmente dejar este mundo bien comido. Entendemos, hermanos, que la comida es constante hasta que llegue el tiempo cuando nos llame el Señor. Esto, la palabra de Dios entonces trae crecimiento espiritual progresivo. Debe de ser el deseo natural de conocer la palabra de Dios. Si usted es salvo y aún no tiene ese deseo de conocer más de su Creador a través de la palabra, es tiempo de cuestionar esto. Santiago hace algunos puntos el día de hoy, y que los cuales estaremos viendo, como les decía anteriormente al principio del mensaje, estaremos viendo de los versículos 19 al 21 del capítulo 1 de Santiago. La semana que sigue vamos a ver la segunda parte de este mensaje, de los versículos 22 al 25, así que ahí pueden leerlo para la semana que entra. Pero iniciamos con el punto número 1. Iniciemos con el punto número 1, el cual habla de lo siguiente: el adecuado recibimiento de la palabra. El adecuado recibimiento de la palabra. Y los invito a que vayamos directamente una vez más a nuestro texto el día de hoy y veamos del versículo 19, 20 y 21 lo que dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra clave, si usted recibió un bosquejo, el mensaje esta mañana al servicio, y lo tiene, la palabra clave, la primera que encontramos es recibid. Es recibir, la palabra clave. Estamos hablando de cómo es que recibe usted la palabra. ¿Sabe? Las estaciones de radio, mis hermanos, son transmisoras de señales. Entendemos eso, ¿verdad? La estación de radio de aquí de nuestra iglesia tiene una antena por medio de la cual transmite la señal. Nosotros lo que hacemos en nuestro auto, en nuestro hogar, colocamos la sintonía, entonces la estación de radio envía la señal, nosotros la recibimos. Es una sintonía, se encuentran en sintonía. Es la misma verdad lo que ocurre cuando nos encontramos en sintonía con nuestro Señor. Había
ocasiones, y quizás ustedes se acuerden, yo la verdad no sé si me acuerdo completamente. Bueno, les soy honesto, sí me acuerdo, mis hermanos. ¿Se acuerdan de los radios que tenían antes que se le movía y luego se perdía la señal un poquito y empezaba a hablar el radio? Como hablaban en lenguas, lo ponían y lo movían un poquito y ya ahí estaba. Luego andaba en su auto un poquito más y daba vuelta en la esquina y se perdía la señal, tenía que volver a buscar. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Se perdía la sintonía, estábamos fuera de sintonía. El mensaje, hermanos, entra por los oídos. Lo recibimos si estamos en sintonía con el Espíritu de Dios. Y por medio de esa sintonía deseamos obedecer su palabra. ¿Sabe? Cuando el verdadero creyente desobedece la palabra de Dios, se encuentra en una posición desagradable. Si usted peca y pasa por una situación y no tiene un pesar en su corazón, cuestione su situación en la cual se encuentra, ya que puede que no esté en sintonía con su Dios. El comportamiento de la fe, el cual es el título de nuestro mensaje en esta tarde, lo encontramos en la manera como es que recibimos el mensaje de la palabra de Dios y la manera que oímos el mensaje de la palabra de Dios. Cuando hablamos de cómo recibimos la palabra de Dios, me gustaría invitarlo a que vaya a Marcos 4:24, ya que Jesús en el Evangelio nos enseña el qué, pero no solo el qué, sino también el cómo es que debemos de recibir la palabra de Dios. Escuche lo que dice Marcos 4:24. Si no puede llegar ahí, solo escuche lo que dice la palabra. Les dijo también, es el Señor Jesús hablando: mirad lo que oís. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. No solo nos habla acerca del qué, sino nos habla también del cómo en Lucas 8:18. Escuchen lo siguiente, Lucas 8:18, el Señor, el Maestro nos habla acerca del cómo. Dice el Señor en Lucas 8:18: mirad pues cómo oís, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Sabe, un verdadero creyente busca el qué constantemente al leer la palabra, busca el qué, y el qué es el contenido de lo que está leyendo. Al buscar en la palabra el contenido de lo que está leyendo, nos lleva al cómo. Y el cómo es la intensidad con la que responde al mensaje de la palabra de Dios. Entendemos entonces el contenido de lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, pero también entendemos el cómo, el contenido y la intensidad con la que voy a responder al mensaje de la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? El Señor Jesús enfatiza en la parábola, en una parábola en Mateo 13, 3 al 8. Si usted desea, únicamente escriba estas citas para que las vea en casa. Pero el Señor enfatiza en esta parábola, donde habla de cuatro diferentes tipos de tierra. Primeramente habla acerca de la tierra que está junto al camino. ¿Recuerdan la parábola de la semilla? Más adelante también habla acerca de la semilla que cae en el pedregal. Más adelante habla también de la semilla que cae entre espinos y finalmente habla de la semilla que cae en buena tierra. ¿Encontramos eso? ¿Se acuerdan de ese tiempo cuando el Señor explicaba esta parábola? En el versículo 16 de ahí mismo de Mateo 13 explica lo siguiente: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos, ¿por qué? Porque oyen. Son bienaventurados sus oídos porque oyen. ¿Oyen qué? La palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, amigo que nos visita? La palabra de Dios nos dice: eres bienaventurado, tu fe es real si has logrado una conexión con tu Creador, con el Espíritu de tu Padre. Eres bienaventurado porque estás en la misma sintonía que Él. Si el Señor les está hablando a través del mensaje, si el Señor les habla a través de la predicación o la lectura de la palabra de Dios, eres bienaventurado, porque es el Espíritu de Dios el que te está hablando. Amén.
La palabra ha caído en buena tierra, es lo que dice el Señor. La palabra ha caído en buena tierra. Pero ¿sabe qué? La semilla no solo se queda ahí, tiene que cultivarla. Aquellos que han trabajado la tierra, yo creo que pueden rectificar lo que estoy diciendo, que es necesario trabajar la tierra, moverla de vez en cuando. Es necesario ponerle agua, es necesario que le pegue el sol. Es necesario entonces hacer lo que corresponde. No esperamos, no sembramos la semilla y únicamente nos quedamos esperando ahí a ver qué pasa. Tenemos que trabajar la tierra. Yo veo a mi esposa trabajando con las plantitas y veo que le mueve, le pone, le quita. Hermanos, y vemos la plantita salir y se ve preciosa. Vemos entonces, hermano, que hay un compromiso entonces. Hay un compromiso con nosotros. Nosotros tenemos que tener el compromiso con Dios. Cuando escuchamos la palabra, la recibimos y tenemos que hacer un compromiso. Tenemos que tomar una disciplina de la cual hemos estado hablando los miércoles. Tomen la disciplina que corresponde. El adecuado recibimiento de la palabra se observa de tres maneras diferentes. La letra A, quiero que lo vea conmigo. La letra A, la disponibilidad de recibir la palabra de Dios, ¿cómo? Con sumisión. Con sumisión. Típicamente el no creyente no recibe la palabra. Seamos honestos. Una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón le puede decir, irregularmente dice, yo he leído la Biblia. ¿Y qué tiene? ¿Y qué ha hecho contigo? Nada. La recibe, pero como dice 2 de Timoteo 3:8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Esa es 2 de Timoteo 3:8. También, si están tomando notas, Jeremías 6:16 nos habla acerca de estos hombres corruptos sin entendimiento. Así dijo Jehová, dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Wow. Esta es una viva imagen de personas que no son regeneradas, personas que no han recibido a Cristo, ya que se encuentran en oposición directa a lo que la palabra de Dios dice. En la mente de una persona no salva, esta persona se va a resistir a la verdad. ¿Se han enfrentado con alguna persona así en alguna ocasión, hermanos? Alguna persona que dice, está bien, qué bueno que te funcionó esto de la religión, qué bueno que te sirvió a ti, pero yo estoy bien. ¿Sabe el versículo 19, una vez más, de nuestro texto en Santiago 1? Nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Noten las dos primeras palabras de este versículo, por esto. ¿Sabe aquí el escritor lo que está haciendo? Está formando una unión entre el versículo 19 y el versículo 18 que estaba anteriormente. Dice, por esto. ¿Por esto qué? Uno se puede preguntar. El hacer referencia al versículo 18 nos dice que la palabra de verdad nos ha alcanzado para que seamos primicias de sus criaturas, para hacer en ti una nueva criatura. Aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos sido ¿qué? Hechos una nueva criatura. En otras palabras, conocemos el poder de la palabra de Dios por la regeneración en nuestras vidas. O dígame la verdad, hermano. ¿Usted cree que sería la misma persona el día de hoy si usted no hubiera recibido a Cristo? ¿Sabe qué? Su servidor le puede decir que no es así. Yo fuera completamente diferente si no hubiera recibido a Cristo. Amén. Hermano, la palabra de Dios es la palabra que transforma. Nos podemos hacer la pregunta esta: ¿he sido la misma persona desde que recibí a Cristo en mi corazón? ¿Sabe? Ya no tenemos los mismos deseos, ya no tenemos las mismas ambiciones, en muchas ocasiones no tenemos los mismos amigos. ¿Por qué? Porque aquellos amigos te dicen, ya se hizo aleluya, ¿cierto? Y se empiezan a alejar de uno. Empieza a formar nuevas amistades en la iglesia, empieza a crecer al escuchar la palabra. Hemos experimentado el poder transformador de la palabra de Dios cuando llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Amén.
tanto usted como yo, cualquier otra persona alrededor del mundo que ha recibido a Cristo en su corazón, reconoce y entiende el poder restaurador de la palabra de Dios. Pero eso no termina ahí, hermanos. Ahora que estamos en la sintonía con nuestro Creador, ahora que tenemos la misma sintonía, podemos oír, podemos recibir, hemos sido estimulados a la nueva naturaleza, a tomar acción en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Por lo pronto, dice el Señor, estén prontos para oír. El punto uno: prontos para oír. Sean prontos para oír. ¿Qué es lo que el escritor está tratando de decir en esto de ser prontos para oír? Quizás el escritor me está diciendo: debo escuchar únicamente, pero nunca hablar. Quizás no puedo dar mi opinión, porque en Proverbios 10, 19 nos dice: en las muchas palabras no falta pecado. También nos dice en Proverbios: el que guarda su boca guarda su alma. Proverbios 17, 28 también lo dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Me está pidiendo el Señor que escuche, pero que no diga nada, que no opine? No necesariamente. Nos está diciendo por lo general lo siguiente: sea pronto para oír. Recordemos que la palabra de Dios es el tema en estos versículos de los cuales estamos viendo. La palabra de Dios nos dice que es la palabra de verdad, la palabra implantada, nos dice en el versículo 21. También en el versículo 22: sé hacedor de la palabra. También nos dice que la palabra es como un espejo en el versículo 25. Y también nos dice que es la perfecta ley de la libertad. El tema central en estos versículos es la palabra. Cuando el Señor nos está diciendo: sé pronto para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. ¿Cómo es que uno responde al mensaje de la palabra de Dios? Tenemos que tener la oportunidad, cada vez que tenemos la oportunidad de ser alimentados con la sana doctrina, tenemos que tomar esa oportunidad de poder escuchar. Sé pronto para oír. Pronto para oír significa buscar cada ocasión entonces para poder reunirnos. Cuando hay una dificultad, busca en la palabra de Dios las respuestas. Cuando tenga tentación, podemos resistir a través de la palabra de Dios los deseos de la carne. La Biblia es la fuente que nos saca de las dificultades, es la fuente que nos libra de las tentaciones, también es la fuente que nos lleva a tener un mejor compañerismo con nuestro Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra mejor compañera. Y no tan solo porque nos ha restaurado en nuestro nuevo nacimiento, sino porque nos ayuda a caminar a través de este peregrinar cristiano. Hágase esta autoexaminación. ¿Qué tanto deseo escuchar la palabra de Dios? ¿O está mirando su reloj en este momento? Ay, me quedaron los frijoles, ya casi van a estar. ¿Tiene el deseo de escuchar la palabra de Dios? Sea pronto para oír. Pero también le dice el 2: tardo para hablar, sea tardo para hablar. Y eso no se refiere en ser tardo en el habla. Esto no quiere decir eso. Lo que Santiago está diciendo en esta porción de la palabra, y tenemos que tomar siempre el tiempo y el contexto en esta porción de la palabra, él está hablando y les dice: sean tardos para hablar. En otras palabras, nunca hay que hacer la presunción de enseñar la palabra de Dios sin una preparación adecuada. ¿Sabe? El pararse en este púlpito para cualquier siervo de Dios, hermano, siempre lo tiene que hacer uno con temor y temblor. No porque ustedes intimiden, mis hermanos, al contrario, veo sus caras y me relajo. Pero aquí tiene que hacerlo con temor y temblor por el hecho de que está transmitiendo verdades eternas. Una falsa interpretación de la palabra de Dios, hermano, puede ser fatal. La palabra de Dios en Santiago 3:1, ahí mismo en Santiago nos dice: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Al hablar de los requisitos para un pastorado, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: ten cuidado, no agarres a una persona neófita, a un inexperto, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Primera Timoteo 5:22 nos habla también acerca de: no impongas con ligereza las manos a ninguno. En otras palabras, ten cuidado, no os hagáis maestros todos de la palabra de Dios. Escuchen bien y conozcan mi corazón, mis hermanos. Aquí en el ministerio de la Iglesia Bautista Libertad hay que cuidar bien el ministerio. El cuidar bien el ministerio es cosa seria.
Y deseo compartir con ustedes lo que hay en mi corazón. Dice, y escuchen lo siguiente: no es lo mismo ser fiel a la iglesia por tener la bendición de ser parte de un ministerio. Escuche bien, nunca ha sido mi deseo, mi hermano, de que usted venga a la iglesia únicamente porque tiene un ministerio, sino que tenga la bendición de un ministerio por ser fiel a su iglesia. Amén. Mi hermano, tristemente se ha malinterpretado esto a través de los años y únicamente venimos a la iglesia porque tenemos un ministerio. No. Vengan a la iglesia y van a obtener un ministerio, porque a hombres fieles se requiere que estén aquí presentes para poder servir, para poder trabajar, para poder cantar, para poder ser siervos que sirvan en esta obra. Hay que cuidar muy bien a esta iglesia, mi hermano. Amén. Porque esta iglesia va a ser para la futura generación, para nuestros hijos, nuestros nietos y así sucesivamente. Y aquí Santiago está peleando con esta situación en su iglesia. Aparentemente había una situación de discordia, ya que todas las personas tenían su propia opinión acerca de algo, y por lo mismo Santiago tenía que detener eso. Dice: sea tardo para hablar. Debemos de aplicar entonces la paciencia de no enseñar la palabra, al menos de que estemos completamente preparados para ello. La tercera verdad que encontramos al tener la disponibilidad de recibir la palabra de Dios con sumisión es tardos para airarse. Tardos para airarse. Pastor, ya me dio coraje esta predicación. Sea tardo para airarse, mi hermano. Sea tardo para airarse. Quédese conmigo. Al airarse, dice aquí en esta palabra, es una actitud del corazón humano. Todo ser humano se va a airar en un punto u otro. O nada más el pastor. No, pastor, si viera a mi esposo. Todos tenemos esa capacidad de airarnos. Pero aquí la palabra de Dios se refiere a un resentimiento interno, algo que ha estado creciendo. No es un disgusto explosivo, sino es un resentimiento que está creciendo, formándose cada vez más y más en nuestro ser. Escuche bien, la palabra de Dios en esta porción que hemos estado viendo dice: todo hombre sea pronto para oír la palabra, tardo para hablar o enseñar la palabra, y en tercer lugar, tardo para airarse. No formes un resentimiento por la palabra. Escúchame bien, mi hermano, amigo que está con nosotros, por el hecho de estar en desacuerdo con el predicador, o por estar en desacuerdo porque las cosas no eran como tú pensabas, y te has dado cuenta al ser enfrentado con la palabra que estabas equivocado. Tardo para airarse. Dese por bienaventurado, hermano, como le decía anteriormente. Debe sentirse bienaventurado porque usted está siendo confrontado con la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que le está hablando, no el predicador, no el pastor, no el maestro de la clase de conexión. Es su Padre Celestial. Hijo mío, pon atención, sé tardo para airarte, no te cierres. Tardo para airarte se refiere a tener una disposición al rechazo. Va a haber ocasiones de que la palabra de Dios nos va a redarguir. Está bien. El oír la palabra, el enseñar la palabra y ahora formar un tipo de resentimiento al escuchar la predicación de la palabra. Tenemos que tener cuidado. Como les decía, en esta iglesia en la cual Santiago se encontraba ministrando, había situaciones difíciles de las cuales se tenían que trabajar. Pero le recuerda, es la palabra de Dios que te está hablando. No lo estoy haciendo para hacerte daño. Incluso el apóstol Pablo también vivió esa situación cuando en Gálatas 4:16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. El apóstol Pablo les está diciendo a su iglesia: me he hecho su enemigo, ¿sabe? En esta ocasión y como muchas otras, el apóstol Pablo encontraba que la respuesta era sí. El apóstol Pablo se había hecho el enemigo de muchos de ellos porque les predicaba la verdad. Estemos dispuestos entonces a escuchar la palabra cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Estemos también, detengámonos a enseñar la palabra como eruditos que a veces nos creemos cuando no estamos bien preparados para hacerlo. Y también seamos lentos para la ira. Tenemos que dejar eso a un lado. Santiago está tratando de poner un final a toda esta confusión que existía en su ministerio. ¿Por qué? Observe lo que dice el versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quiere un ministerio que florezca? Hermanos,
desaloje su corazón de la ira que le está invadiendo. En el resentimiento e ira no obra la justicia de Dios. No forme un resentimiento en su corazón porque no le cae bien el mensajero, o porque no le gusta el pastor o lo que está diciendo, o porque ha sido confrontado por el pecado. La fe del verdadero creyente tendrá el deseo de escuchar la palabra voluntariamente. Porque acuérdense, la palabra redarguye, la palabra instruye, la palabra corrige. Y por lo mismo, tómenla como tal. Sea bienaventurado, es el Espíritu Santo el que le está hablando. La fe del verdadero creyente tampoco dejará que se forme un resentimiento en contra de la palabra de Dios, ni por el mensajero. En otras palabras, reciba la palabra de Dios con sumisión, sea sumiso. Debemos de estar dispuestos a recibir la palabra de Dios con sumisión, y dos, la disponibilidad, la letra B, la disponibilidad de recibir la palabra de Dios con pureza. Recibir la palabra de Dios con pureza. El versículo 21 nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra clave en este versículo es la palabra recibir. Recibir. Para poder recibir es necesario despojarse de aquello que le impide recibir. Sea la ira, sea el enojo, sea la malicia, sea la blasfemia, sean las palabras deshonestas, todo eso, despójese de ello. ¿Existe resentimiento? ¿Quizás angustia, dolor? ¿Qué es lo que existe? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójese completamente. Hay enojo, hay coraje, hay decepción, hay un resentimiento. La palabra de Dios dice: despójate de él, quítatelo, despójatelo completamente, quítatelo, aviéntalo, aléjate de él, despójate de él. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, de vuestra boca, despójate de él. Y la mejor ilustración que tenemos la encontramos en 1 Pedro 2:1-2, donde nos dice: desechaos pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Desead como niño recién nacido la leche no espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Crezcáis para salvación. Dice el Señor: desechaos pues toda la malicia, sacarla de ti, quítatela de ti. Todo aquello que te impide recibir la palabra de Dios, aquello que en este momento te está hablando y te está diciendo: ya no quiero escuchar este mensaje, deshazte de él. Permite que la palabra de Dios te hable. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual dice: también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Escucharon bien? Ellos la recibieron y cambió sus vidas. Ellos recibieron la palabra de Dios y ahora han sido sus vidas transformadas por ella. Debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios con sumisión, con pureza. Y por último, la debemos de recibir teniendo la disponibilidad, la letra C, la disponibilidad de recibir la palabra de Dios con humildad. Con humildad. La última parte del versículo 21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Dice, ¿cómo dice? La cual puede, ¿qué? Salvar, gracias a la persona que me está poniendo atención. ¿Cómo dice? La cual puede salvar vuestras almas. ¿Están en la palabra de Dios, hermanos? Versículo 21: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos dispuestos a aprender. Que no existe una actitud de que ya lo sé todo, pastor, eso ya lo sé, es más, ya sabía ese mensaje. Está dispuesto a escuchar, está dispuesto a recibir, está dispuesto a quitar el orgullo y ponerlo a un lado. El mejor sinónimo de la palabra mansedumbre la podemos encontrar en un espíritu, en un corazón apacible, dispuesto a aprender.
Este es un mandamiento que requiere urgencia. Debe de estar dispuesto a recibir la palabra con la actitud dispuesta a aprender. No es un mandamiento pasivo, sino es un mandamiento activo. Recibirlo, recíbelo con un espíritu dispuesto a aprender, sin resentimientos, sin ira, sin orgullo. Recíbelo, es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que recibe? El versículo 21, una vez más ahí en la palabra de Dios: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuándo fue la palabra de Dios implantada en su corazón? ¿Cuándo fue usted que hizo una decisión por Cristo? Esa fue la decisión que le llevó al momento de la salvación. La palabra aquí nos está diciendo salvar vuestras almas. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Yo ya soy salvo. En el momento de la salvación usted recibió la palabra, la semilla fue implantada en su corazón. En ese momento usted ha pasado a ser una persona salva. La palabra es la que nos da la salvación y continúa salvándonos. Escuche bien, no se me pierda, salvándonos a través del proceso de santificación. Escuche bien, nos continúa salvando a través del proceso de glorificación, de santificación, hasta llegar a la presencia de Dios cuando llegamos al tiempo de nuestra glorificación. ¿Me doy a entender aquí? Es el proceso, mis hermanos, en el momento de la salvación, salvó nuestra alma del pecado, la consecuencia del pecado. El Señor nos ha salvado de la consecuencia del pecado. Amén. Amén, hermanos, en el momento que fuimos salvos, el Señor ya nos dio la salvación. Hemos sido salvos de la consecuencia del pecado. ¿De qué manera entonces, si soy salvo, continúa salvando mi alma? La continúa salvando, ya que su vida corre peligro por estar cerca del pecado, pero continúa salvando su vida del poder del pecado. ¿Me doy a entender? La palabra de Dios continúa salvando del poder del pecado. Y aun cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor, en el momento que dejemos este planeta Tierra, vayamos a la presencia del Señor, entonces ahora seremos salvos de la presencia del pecado por la eternidad. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no va a haber más odio, más discordia. Hermanos, seremos completamente apartados, salvos, dice la palabra de Dios, de la presencia del pecado. ¡Wow! Ese es motivo de amén, pastor. Amén, gloria a Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Cómo es que debemos de estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Escuchémosla con sumisión. Escuchémosla con pureza. Escuchémosla con humildad. Hágase usted mismo esta pregunta: ¿usted es un recibidor de la palabra de Dios o un rechazador? Usted recibe la palabra con sumisión, con pureza y con humildad, o simple y sencillamente la rechaza. Quizás usted incluso en este momento dirá: pastor, sabe, yo me considero un recibidor. Yo me expongo a la palabra de Dios y le digo: Señor, habla a mi corazón esta tarde, habla a mi corazón este domingo. Señor, he estado ansioso de escuchar tu palabra durante la semana. He escuchado tanta maldad en mi trabajo, tanta maldad en el lugar donde me muevo, en la escuela, en el colegio, donde sea. Anhelo estar en la casa del Señor. Háblame, Señor, aunque me duela, pero háblame. Estoy dispuesto a recibir tu palabra. Pero sabe, pastor, no siento que estoy teniendo una buena recepción. Tengo estática en mi conexión con nuestro Señor. Hágase la siguiente pregunta: ¿hay pureza en su corazón? ¿Está recibiendo la palabra con humildad? ¿Se está sometiendo a lo que la palabra de Dios le está diciendo en este momento? Quizás hay alguna cosa que le esté estorbando. Quizás haga un pequeño inventario, un pequeño mire a su corazón y vea qué es lo que está pasando, Señor. ¿Qué es lo que no me permite escuchar tu voz? Quizás el trabajo, quizás el temor, quizás ha perdido ya su primer amor. Hágase esa pregunta, pero reciba la palabra con sumisión, recíbala con pureza y quite de usted de cualquier distracción. Y hágalo con humildad. Oremos al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Esta es la primera parte de esta porción, Señor. Y te ruego, Dios, que por favor hagas la obra en nuestros corazones. Recibir la palabra con sumisión, oh Padre eterno.
recibirla con pureza y con humildad, reconociendo, Señor, que no lo sé todo. Mi Dios, no sé nada. Padre, es tu palabra la que habla. Y yo te ruego, Dios, que por favor bendigas la siguiente oración. Ahí mismo donde se encuentra, si la palabra de Dios ha hablado a su corazón, levante su mano donde se encuentra, con los ojos cerrados, nadie viendo. Si la palabra de Dios no es... Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada. Y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde. Es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.